Con el propósito de impulsar y fomentar la producción de la leche en el municipio, el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, en coordinación con la Asociación Ganadera Local, llevó a cabo con gran éxito el 10º concurso de la vaca lechera en la Expoferia Tecpan 2017, donde se entregó una bolsa de premios de 20,000 pesos. En el evento que se realizó en las instalaciones del stand ganadero, se dieron citas familias de diversas partes de Tecpan y de otros municipios como Atoyac de Álvarez, Coyuca de Benítez, San Jerónimo de Juárez, Petatlán y Zihuatanejo, quienes con su presencia dieron mayor realce a este tradicional certamen. Participaron 8 ganaderos que mostraron la calidad del hato ganadero que se tiene en el municipio. Ellos fueron Juan Galeana Rivera, Marcelo Galeana Ramírez, Jesús Villaseñor Acosta, Moisés Romero Sotelo, Nazario Baena Telles, Félix Antonio Galeana Radilla, Julián Romero Sotelo y Juan Marcos Galeana Radilla. En su mensaje, el presidente municipal señaló que este concurso fue todo un éxito, por lo que felicitó y reconoció a los ganaderos por participar en estas actividades que realiza el ayuntamiento. Que fue un evento muy bonito, con una gran participación de las familias de Tecpan de Galeana, y creo que todo mundo nos llevamos un grato sabor de boca, porque sin duda fue una fiesta popular. Se vio la gran participación, el gran entusiasmo, todo el apoyo que los propios productores pusieron en sí mismos para traer sus vacas y estar en todo este evento. Entonces, sin duda, fue una fiesta popular exitosa para nuestro pueblo. Sí, sin duda, se hizo un esfuerzo mayúsculo para que se dieran los premios: al primero por 10,000 pesos, al segundo lugar por 6,000 y al tercer lugar por 4,000, porque yo creo que es lo que nos interesa, es precisamente estimular la producción del campo, y uno de los de las áreas agropecuarias, pues sin duda es la ganadería, en el cual nuestro municipio ocupa el primer lugar a nivel de todo el estado de Guerrero. Tenemos el mayor número de cabezas por municipio, y el municipio de Tecpan de Galeana está por mucho muy lejano del que se le sigue en segundo lugar, porque ocupamos el primerísimo lugar como producción. Hoy vimos que tenemos ganado ya de muy alto registro con nuestros productores. Hay vacas que dieron más de 20 litros y otras mínimos andamos sobre los 15 litros para arriba, entonces ya tenemos un gran rendimiento. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando coordinadamente con las dependencias federales y estatales para mejorar el hato ganadero en el municipio. Sí, también otra parte, en un proyecto de coinversión entre el ayuntamiento y el gobierno del estado, vía la Secretaría de Agricultura y Ganadería del gobierno del estado, que comúnmente le llamamos Agadegro, que dirige el licenciado Juan José Castro Justo. Ellos nos apoyaron para que fuera posible que se llevara a cabo la rifa de 4 sementales, mismos que hoy, en un proceso de total transparencia, se asignaron, se los ganaron verdaderamente 4 productores de nuestro municipio. Para los productores, pues que sigamos trabajando en el mejoramiento del hato ganadero, dependiendo de la línea de trabajo que ellos manejan, si es un semental para la producción de cárnicos o para la producción lechera, o de doble propósito, cárnico y lechera, que sigan trabajando. Sin duda, hoy vimos que tenemos ya grandes avances en Tecpan de Galeana, que no decaiga su ánimo y que no vean que porque de repente tenemos problemas graves como este momento, la sequía, pero que también el ayuntamiento estará haciendo lo propio para sumando esfuerzos con el gobierno del estado y el gobierno federal vía la Zagarpa. Estaremos uniendo esfuerzos para apoyar a nuestros productores ganaderos de nuestro municipio. Sí. Soberanis Hernández dijo que con este evento concluyeron las actividades de la Expoferia Tecpan 2017, que iniciaron el 13 de abril dentro de la conmemoración del 255 aniversario del natalicio del general Hermenegildo Galeana. A todos los participantes se les entregó reconocimiento por su destacada participación en este concurso. Es importante mencionar que gracias a la gestión del alcalde Leopoldo Soberanis ante el gobierno del estado, se llevó a cabo la rifa de 4 sementales de alto registro, los cuales fueron concurrencia de recursos, donde la dependencia estatal subsidia una aportación de 22,000 pesos sobre el valor del animal y los ganaderos cubrirán su parte. Y sin duda también estamos muy muy alegres, tenemos un grato sabor de boca, porque cerramos, como decimos, con broche de oro, con una gran afluencia de visitantes en estos 2 últimos
últimos días, pero en general tuvimos una gran afluencia durante todos los días que estuvo la feria, y por ello agradecemos a todos los visitantes, tanto los nuestros de nuestro municipio como los que nos visitaron de fuera del municipio, y les deseamos que sigan participando en estos eventos porque es lo que engrandece a Tecpan de Galeana, que gracias a Dios la cerramos sin ninguna novedad, donde todo se llevó en paz, y le damos también gracias a Dios que todo se hizo de una manera ordenada. Le agradecemos a toda la población que participó en esta feria y que todo se hizo en un ambiente de tranquilidad. Muchas gracias por todo. Posteriormente se dio paso a la premiación de los 3 primeros lugares del concurso de la vaca lechera. El primer lugar correspondió a Nazario Baena Telles con la vaca La Consentida del rancho El Paraíso, que obtuvo una producción de 19.320 litros, recibiendo un premio de 10.000 pesos. El segundo lugar fue para Carmelo Galeana Ramírez con la vaca La Mielita del rancho Las Corraletas, con 17.180 litros de leche, quien obtuvo un premio de 6.000 pesos. El tercer lugar fue para Juan Galeana Rivera con la vaca La Canica del rancho Las Corraletas, con una producción de 16.810 litros, que recibió un premio de 4.000 pesos. Durante el evento también se llevó a cabo la rifa de un semental por parte de la Asociación Ganadera Local, donde en presencia de todos los ganaderos se llevó a cabo el sorteo, y el número premiado fue para Jesús Rafael Romero Abarca, quien es originario de Tecpan. La premiación estuvo a cargo del alcalde Leopoldo Soberanis Hernández y el presidente de la Asociación Ganadera Local, Moisés Romero Sotelo, expresó su agradecimiento al municipio de Tecpan por el apoyo recibido para realizar este concurso. Nos coordinamos para este evento en coordinación ayuntamiento, asociación ganaderas y compañeros productores ganaderos que nos han acompañado año con año consecutivo. Esto es una muestra que cada día vamos mejorando, vamos saliendo de los rezagos de nuestra ganadería. ¿Por qué? Porque vamos mejorando con mejores sementales, mejores vacas ya. Estamos introduciendo la inseminación artificial, que hay un producto aquí ya nacido, es hecho aquí y realizado. 4 folios que fueron rifados con el señor presidente municipal, que él los logró, y agradezco sinceramente que todo lo que venga por parte de ayuntamiento y de otras dependencias, bienvenido. A Nazario Baena Telles, quien obtuvo el primer lugar con la vaca La Consentida, manifestó lo siguiente. Le damos las gracias por darnos la oportunidad, y que nos ha echado la mano y nos ha atendido muy bien, de manera muy espléndida, y pues yo creo que si mientras sea así, yo creo que los ganaderos siempre nos vamos a sentir contentos y agradecidos. Por su parte, Carmelo Galeana Ramírez dijo que ha participado desde hace 10 años en esta competencia, por lo que agradeció el apoyo de las autoridades municipales. Yo he participado desde que empezó la exposición ganadera aquí, al concurso de la vaca lechera. Me invitaron la primera vez, el primer año me saqué el primer lugar. Después me vine con el tercero, después con el segundo. La leche que se recolectó fue obsequiada a las personas que se dieron cita en el evento. En el evento estuvieron presentes el regidor de Desarrollo Rural, Timoteo Jaimes Martínez, y productores de ganado del municipio que han sobresalido en este certamen.